Buenos días. Hoy voy a hablar sobre la transición y la Constitución española. A la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, le sucedió como rey de España Juan Carlos I. Esta transición se hizo sin mayor problema porque ya estaba previsto en las leyes anteriores. Juan Carlos I nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez para que inicie una serie de reformas que puedan llevar a España hacia una democracia. Adolfo Suárez elabora una ley de reforma política que aprueban las Cortes que procedían del gobierno franquista, por las que se disuelven y se inicia un periodo de elaboración de una constitución. Se aprueban todos los partidos políticos, se aprueban una serie de libertades y hay unas primeras elecciones. Esas elecciones dan como resultado que continúa como presidente del gobierno Adolfo Suárez, al ser su partido, Unión de Centro Democrática, el partido más votado. Estas primeras Cortes inician la elaboración de una constitución. Miembros de diferentes partidos se reúnen para elaborar un proyecto de constitución que finalmente es aprobado por el Congreso, por las Cortes, y luego es aprobado en referéndum por toda la ciudadanía. De este modo, queda aprobada el 6 de diciembre de 1978 la actual Constitución española. A raíz de esta aprobación de la Constitución, se vuelve a haber unas elecciones generales para elegir el Congreso y el Senado, y posteriormente habrá unas elecciones municipales para elegir a los concejales y alcaldes. Bien. Esas primeras elecciones, ya aprobada la Constitución, también la va a ganar el partido de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Luego, a partir de ella, habrán otras muchas elecciones con diferentes resultados y ya pertenece a otro tema. Hoy se trata de centrarse en los primeros pasos de la transición que van a llegar a la aprobación de la Constitución. Una Constitución es un conjunto de normas, de leyes fundamentales que tienen los estados en que que organiza ese estado de un modo general con los aspectos fundamentales. La Constitución española va a marcar el tipo de Estado que se organiza, los poderes que tiene y cómo se organiza todo de una manera fundamental. Nos vamos a centrar ahora en los hechos, nos vamos a centrar ahora en los títulos fundamentales. Aparte de un preámbulo, la Constitución se inicia con un título preliminar. En ese título preliminar, con una serie de artículos, va a dejar marcado claramente los principios fundamentales.
Uno de ellos es que se establece España como un Estado social y democrático de derecho. Eso quiere decir que se va a regir por una serie de leyes aprobadas por todos, aplicables para todos, sin distinción, y que se va a buscar el bien común. Esto es la combinación de estas tres características: Estado social, democrático, de derecho. En esta Constitución se reconoce que la soberanía parte del pueblo español. Es el pueblo español el que tiene la soberanía, el que es titular de los derechos, y que luego el pueblo español va a elegir una serie de representantes que son los que van a gobernar y dirigir el Estado. Pero la soberanía reside en el pueblo. Eso es una de las características de que sea un Estado democrático y de derecho. El Estado se organiza como una monarquía parlamentaria en la que se establece que el rey actual iba a ser Juan Carlos I y luego se establece una serie de normas en la sucesión. Ya el anterior rey renunció a su corona después de unos años y le sucedió su hijo Felipe VI, que es el actual rey. La monarquía tiene el apellido de parlamentaria, porque no va a ser el rey el que va a dirigir el país, sino que va a ser el parlamento el que va a tener la capacidad de dirigir. La monarquía va a tener una función de representación, representación internacional, etc. No es una figura de gobierno con real día a día, sino de representación del Estado. En este título preliminar también se establece los símbolos del Estado, que van a ser el escudo que conocemos y la bandera que conocemos. Se establece también la capital del reino y algunas otras cosas más que ahora mismo tampoco nos interesa demasiado desarrollar. Luego, los títulos que nos interesa destacar son los títulos que organizan la estructura general del Estado, que son, en el título 1, se establecen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, donde se establecen todos los derechos, pues a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde se establecen los deberes de cada una de las personas también. Se establecen los derechos, donde se establece la igualdad de todos ante la ley, y los deberes que tenemos todos y cada uno de los españoles. El siguiente título, el 2, establece cómo cuáles son las leyes, la organización de la corona, es decir, quién es el rey, cómo se va a organizar la Casa Real, cómo se produce la sucesión, etc. El título tercero, el cuarto y el sexto habla de los poderes del Estado. Ya desde el siglo XIX, se establece que los países, por lo general, tienden a tener tres poderes que gobiernan, que dirigen el país, y esta división de poderes está para que no haya un grupo que ostente todo el poder y se contrarresten unos a otros. El poder legislativo,
es el que se encarga de elaborar las leyes. El poder legislativo en España está formado por el Congreso y el Senado, el Congreso de los Diputados y el Senado de los Senadores. Congreso y Senado se elige por votación cada 4 años. En las elecciones del Congreso y del Senado, todos los ciudadanos están llamados, los mayores de 18 años, están llamados a votar para elegir a los diputados y senadores. La elección es del poder legislativo. Las elecciones generales son al poder legislativo. En las votaciones elegimos a los diputados y senadores. Luego, los diputados van a elegir al presidente del gobierno, que es otro poder, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo forma el gobierno y la administración. El gobierno, que es el que se encarga de las leyes se lleven a cabo. Desarrollan las leyes, proponen leyes, pero las leyes las vota el poder legislativo, Congreso y Senado. Repito que el Poder Ejecutivo no lo elige directamente en las elecciones generales. En las elecciones generales se eligen a diputados y senadores. Los diputados son los que van a elegir al presidente del gobierno. Aquí está establecido cómo se vota, cómo se elige, los plazos. Todo lo que toda la norma que hay para la elección del presidente del gobierno, luego el presidente del gobierno nombra a sus ministros, que son los que le van a acompañar en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, por lo tanto, está formado por el Consejo de Ministros, que lo preside el presidente del gobierno, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno es el que elige a sus ministros. Independientemente de estos dos poderes, está el poder judicial. El poder judicial es el que se encarga de vigilar que se cumplan las leyes y de que se juzgar si algún comportamiento concreto incumple una ley y le aplica la sanción correspondiente. El Poder Judicial está formado por los jueces. Los jueces no se eligen por votación. Hay unas oposiciones y una carrera entre los estudiantes, entre los licenciados de Derecho. Tienen que pasar una serie de pruebas hasta que consiguen aprobar una oposición y llegan a ser jueces. Se establecen una graduación de jueces diferentes para cada territorio, para cada escalón, porque una sentencia del Poder Judicial puede ser recurrida y hay un órgano superior. En España, el órgano superior es el Tribunal Supremo, que es el que dicta al final si la sentencia ha sido correcta o no. Son una serie de garantías que se establecen para intentar que la justicia sea lo más justa posible. Finalmente, el título octavo
establece cómo se organiza el territorio. En España se organiza desde hace ya mucho tiempo, desde finales del siglo, desde mitad del siglo XIX, ya se establecieron las provincias como las conocemos actualmente. Es una organización territorial. Todo el territorio nacional se divide en provincias. Las provincias se dividen a su vez en municipios. Cada municipio tiene un alcalde y un ayuntamiento. Los alcaldes y concejales, que son los que gobiernan los municipios, se elige mediante unas votaciones que son las elecciones municipales cada 4 años. En esas elecciones también los habitantes de cada localidad eligen a los concejales y luego los concejales son los que eligen al alcalde. Las provincias no tienen una personalidad que dirija, sino que es una distribución simplemente territorial. A veces los municipios se organizan en grupos, pues para tener una serie de servicios comunes. Y la siguiente organización que establece la Constitución son las comunidades autónomas. En España se establecen 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Para cada comunidad autónoma también hay una organización, un poder legislativo, que es que son las cortes autonómicas. Los ciudadanos también cada 4 años tienen que elegir a los diputados autonómicos. Luego los diputados autonómicos son los que eligen al presidente de la comunidad autónoma. Por lo tanto, se establece también el poder legislativo y ejecutivo a nivel también autonómico. La Constitución establece y luego las normas sucesivas que se han ido dando establecen sobre qué aspectos manda el Estado y sobre qué aspectos manda la comunidad autónoma. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el tema sanitario, pues existe un Ministerio de Sanidad que tendrá una serie de competencias, puede mandar una serie de cosas con respecto a la sanidad de todo el país. Y luego en cada comunidad autónoma habrá un consejero de sanidad que podrá mandar sobre el aspecto sanitario otra serie de cosas. Para solamente como medio organizativo, existen también las diputaciones y cabildos que simplemente son dentro de cada provincia, puede haber diputaciones provinciales y puede haber cabildos en las islas para la organización de el día a día de la organización simplemente de las normas, de las cosas que hay que hacer. Esto es un poco el esquema de lo que sería la Constitución española. La propia Constitución tiene más títulos donde se establecen otra serie de cosas que no vamos a entrar en ello porque no entra dentro de nuestro temario. Y la propia Constitución establece también cómo puede ser reformado cada uno
de los artículos correspondientes. Tienen una especial significación el título preliminar y los derechos y deberes fundamentales. Ahí está, por así decirlo, el núcleo importante de la Constitución que requiere para ser modificado de una amplia mayoría.